Y mientras estabas haciendo todo eso, ¿cómo andaba tu corazón? ¿En dónde conoces a Lourdes? ¿Cómo? ¿Cuándo? A Lourdes la conozco en la secundaria. Ok. En la secundaria. Ahí. Pero no fueron novios ahí. Sí. Ahí, ah, sí. En la ahí, secundaria. Eh, fuimos novios en la secundaria. Ok. Sí, ella. Eh, o sea, fue ella... tu primera novia. Sí, ella se, se, se lanzó y ella me, me la contó. <laughs> ¿De veras? Siempre que digo eso, no... no ¿Ella no. se lanzó de verdad? Pues es lo que yo siempre digo, pero luego ella me desmiente. <laughs> ¿Cómo fue ese...? Es que ella me dice, dijo, es que yo te lo tuve que decir porque nunca, tú nunca ibas a decirlo. No te atrevías a decirlo. ¿Por tímido o porque no es...? No, pues es que sí, como que... como que dices tú, ¿qué onda? Verdad? <risa> <risa> Con esas cosas, pero... Ahora sí que, como dijo este... Ay, ¿cómo se llama? Roberto Carlos, yo soy de esos uh -huh. mates a la Antigua. Te mandabas cartitas y. Ok. Es que echabas el, el perfume. Y esas... Estaba en tu mismo salón. Sí. Okay. Sí, en, en el mismo salón. Y este. Y ahí ya pues, nos enamoramos, y anduvimos de, de novios hasta que ya pues, nos casamos. Pero ella te dijo, ¿quieres ser mi novio? Sí, porque dijo que. Dijo, pues es que te tuve que decir porque no te atreves a decirlo. Pero <laughs> nada, mira, son, son historias ahí de de la casa pero este fue algo muy muy bonito muy padre que hasta la fecha pues todavía seguimos anduviste con ella en la secundaria a sí. qué edad deciden casarse o, o quién tomó Ay, la iniciativa de casarse yo Tú. Okay. yo porque en el en allá por el 87 88 Ajá. andaba rondando una carta de la carta de Fátima que decían que no íbamos a llegar al 2000, al 2000 no tenemos ajá. que pasarlo y, y antes de eso va a haber un apocalipsis y que no sé qué. Entonces yo dije, ah, la madre, pues se va a acabar el mundo y yo no me voy a casar. Y, y, y así fue, o sea, yo fui con mi mamá y digo, oye mamá, pues, pues así que dicen que se va a acabar el mundo y yo me quiero casar, pues voy a pedirle a tu papá. Y si me ayudas tú. Digo yo, ¿por qué me decís esto? <laughs> y ahí voy yo con mi papá. Y mi papá, pues la clásica también de papá pues, dile a tu mamá. <laughs> <¿Qué dice? risa> pues ella dice que tú, ah, que la chica. Total, ya fuimos. Uh -huh. Fuimos este a, a la pedida. Y mi papá dijo que no. Ahí delante. Ahí, o sea, dijo, no, ¿sabes qué? Este... Yo digo que se den un tiempo que estudien y, y, y luego ya después hablamos. Y todos nos, o sea, ¿qué onda? No, bueno, pues, pues está bien, ¿no? Delante de los papás de. de sí, de mi suegra, mi suegra dijo, no, pues como usted diga, no, no hay ningún problema. Están bien ustedes, o sea, no, pues la clásica ¿verdad? de que piensan que te comes este el lonche, el tor la torta. <laughs> los... No, no, todos bien, estamos bien. Ah, bueno. No, pues espérense. Pero pues no, no nos esperamos. <laughs> mi mamá y otra vez y dice no pues dile a tu papá y ya fue cuando bueno si quieren ustedes bueno.